Bueno, si ven en, el, en, sus, en sus hojas, también ya se los pasé eh, por, la, por la red. Eh, el título es Discípulos de Jesucristo. Es un estudio, hermano. Este tiene eh, un, eh, un carácter de estudio. Entonces, eh, el estudio tiene dos objetivos. El primero es Intimar con Jesucristo como nuestro maestro. Yo no sé ustedes, hermanos, si recuerdan un maestro con el cual eh, se, se hacían como mantequilla. ¿A qué me refiero? ¿La mantequilla cómo la cortan? Así bien, bien suavecito, ¿verdad? Y había algún maestro que, que, que de alguna manera entraba tan fácil, tan fácil. Y tú estabas así absorto escuchando lo que ese maestro decía. Decía uno de esos maestros a nivel espiritual que a mí me encantaba era el doctor Montejano. No sé si algunos lo conozcan o lo conocieron, oyeron de él. El doctor, sí hermana, <laughs> el doctor Montejano era médico ginecólogo. Yo escuchaba sus, eh, nos daba escuela dominical y yo me quedaba. Ah, este, tenía una gracia, tenía un conocimiento cultural y espiritual y una vida con autoridad, era una delicia, una delicia escuchar cada mensaje que daba, cada plática, yo quedaba realmente, eh, degustaba cada palabra hermanos, el Señor Jesucristo como nuestro maestro, cuántos Realmente, hermanos, ¿cuántos realmente estamos así enamorados de Jesucristo? Esa es mi primera pregunta. ¿Cuántos estamos enamorados de Jesucristo como nuestro Maestro? Cada palabra, cada verso, cada... De, hablo de... de lo que Él dijo específicamente. No hablo de la palabra de Dios en general. No hablo de Génesis hasta Apocalipsis. Hablo de lo que Él dijo. Lo, en pocas palabras, en algunas Biblias está de rojo, ¿verdad? Enamorado de cada palabra, hermanos. Ser realmente un discípulo de Jesucristo es estar enamorado de Él, hermanos. De su maestro, de lo que dice, de lo que hace. Y mira, yo, yo me quiero imaginar que cuando estaban los discípulos, yo creo que hasta decían, ¿viste cómo agarró la cuchara? Hasta cosas así que decían, por favor, la agarra como alguien normal. Pero el que está enamorado, todo lo que, todo lo engrandece, todo dice, wow, ese es mi maestro. Y yo quiero ser como intimar con jesucristo como nuestro maestro, fortalecer nuestro amor y comunión hacia él a través de los hechos que realizó cuando estuvo en la tierra. un discípulo. Ah, cayó. Gracias. un discípulo que tiene el conocimiento pero que no ama a su maestro, ¿tendrá caso? Que sabe la palabra, pero que no sigue, no tiene ningún caso. Es como Simba, ¿lo qué? Retiñe. Retiñe. Bueno. Dos, conocer, entender y vivir las enseñanzas de Jesuc que Jesucristo dio a sus discípulos y seamos seguidores de él. Esto será a través del libro de Lucas. Y los textos paralelos con los demás evangelios. Entonces, ¿cuál será nuestro punto de partida? Lucas. Nuestro libro base es Lucas. Y vamos a estar referenciando los textos paralelos de los evangelios: Mateo, Marcos y Juan. ¿De acuerdo? Pero, ¿desde dónde vamos a estar estudiando? Desde Lucas. ¿Cuál es nuestro punto de partida, hermanos? ¿Desde dónde vamos a iniciar? Las enseñanzas de Jesús va a ser en el cumplimiento de su ministerio hacia Israel. Lucas 4, 16 al 22, hermanos. Ese es nuestro punto de partida. Lucas 4, 16 al 22. Los paralelos de este pasaje los van a encontrar en Mateo 4.12 y en Marcos 1.14. Ahí están. Las mismas porciones porque es importante las mismas porciones porque podemos sacar más jugo es decir podemos sacar más enseñanza si leemos las tres porciones de los tres testigos que estuvieron no sé si me estoy explicando está pasando aquí algo en este momento y el hermano Absalón lo puede contar de una forma el hermano Enrique de otra y la, y la, y la hermana Rosy la puede contar de otra forma pero es un mismo hecho, cuando ustedes están, cuando se va a una diligencia, y para saber si es real, ¿a qué llaman? A los testigos, y si lo cuenta de una manera, a lo mejor le faltaron dos, tres escenas, al hermano Enrique, eh, esas dos, tres escenas las acompleta de otro modo, y la hermana Rosy las acompleta también de otro modo, se arma todos los hechos que realizaron, entonces por eso los evangelios, la cualidad de referenciar la verdad, porque son tres testigos diferentes que presenciaron esos momentos. ¿Qué dice ahora este pasaje? Vamos a leerlo. A, a, viene después de enseñar en Galilea y su fama se había extendido por toda la región. Llega a Nazaret en el día de reposo en la sinagoga y le dan a leer el siguiente texto. Vamos a empezar desde el 17. 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor. Vamos a leer esto, hermanos, 1, dos, tres. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me han enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. Y se sentó, y los ojos de los que están en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hermanos, no podemos avanzar más en esta porción de la Biblia si no atendemos lo que dice el versículo 17. Y se le dio el libro del profeta que? Isaías. Tenemos que ir a Isaías, hermanos. Entonces, Isaías 61. Vamos a Isaías 61 para entender qué es lo que está pasando, contextualizar lo que está sucediendo en este momento. Si ustedes leen Isaías 61 y hasta en las eh, letras en negrito, dice: Buenas nuevas de salvación para quién? Para Sión, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová. Miembre enviado a predicar buenas nuevas. Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad. 3. A ordenar que los a los afligidos de Sión, 4. Redificar las ruinas antiguas. 5. A, y a extranjeros apacentaré vuestras ovejas. Hermanos, esta porción de Isaías, ¿para quién está escrita? ¿Para quién, para quién está escrita esta porción? hasta las, te, las, teclas negri, las, teclas, las letras negritas ayudan. para el pueblo de israel. no es para la iglesia. no es para esto. Está, esto es para la, el pueblo de israel. ok, hermanos. Tenemos que, entend, tenemos que contextualizar isaías y no está hablando para la iglesia, hermanos. Es, isaías está hablando para quién? y es de la promesa de la promesa de qué, hermanos Ahí puse unas notas, una nota en, en la introducción, cumplimiento de su ministerio. Y abajo dije, nota 1, Isaías 61, 1, 2 en adelante, la promesa de salvación para Sion, porción mesiánica, el rey prometido hacia dónde? Hacia Israel. Cuando dice, ahora sí regresa, ahora sí que ya vimos. Ya referenciamos, ya contextualizamos de para quién se escribió el libro de Isaías y que se lo dieron y que se lo leyó. Dice eh, 21, 4, Lucas 4:21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Para quién se cumplió esta escritura? Para el pueblo de Israel. ¿De acuerdo, hermanos? Ok. Este pasaje, estoy eh, en la nota número dos, este pasaje anuncia el sublime objeto de toda su misión y su carácter divino. Hasta ahí, la sublime misión de qué? De ser salvación para el pueblo de Israel. Dos, su carácter divino, porque dice que iba a haber sanidad. Ese era parte de la promesa de la salvación, de las porciones mesiánicas y sus dotes especiales para ella. Esta porción escrita en primera persona, porque está escrito en primera persona esta porción de Isaías y que la lee eh, Jesucristo en Lucas 4, cerrando la profecía con su presencia, hermanos. Voy a repetirlo porque esto es bellísimo. Está cerrando y concluyendo esta profecía con su sola presencia, hermanos. Esta porción alude a estar escrita exactamente para esta, para esa ocasión. Qué hermoso, hermanos. Que dice: el espíritu del Señor está sobre mí. Y cómo al final dice. Hoy se ha cumplido esta escritura. Está en primera persona y está cumpliendo esta profecía. Se me hace bellísimo porque está tal parece que está escrita para esa ocasión. Ahora, 22. 4:22, Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca, estaban maravillados de qué? De las palabras. palabras de gracia. Eh, eh, sería increíble si yo algo, si a mí me dijeran en qué parte, ya, bueno, ya dudo de algunas partes de, en las que me hubiera gustado estar, pero si me dijeran, escoge una, escoge una, yo diría, a mí me hubiera escuchado, eh, eh, yo escogería el sermón del monte, yo lo escogería. Eh, yo no sé cómo mi Señor Jesucristo compartía la palabra, pero aquí me dice que tenía gracia, que era muy agradable, que escuchabas y decías, wow, es, llena mi vida, me toca, me, me satisface, me, me, me quebranta, me sacia espiritualmente y tiene una gracia. Qué increíble haber estado en esos tiempos. Maravillados de la palabra de gracia que salía a su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Paralelos de ese versículo, de Lucas 4.22. Paralelos de ese versículo es Mateo 13, 54 y Marcos 6.1, ¿de acuerdo? Y Marcos 6.1. Vamos a leer el de Marcos 6. 1 al 6. Al cabo es un versículo que paralelo. Entonces vamos a leer el de Marcos 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando al día de reposo comenzaron a enseñar en las sinagogas y en la sinagoga, y muchos oyéndoles se admiraban y decían: ¿de dónde tiene este, estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo. De José, de Judas, de Simeón, no está también aquí con nosotros su hermanas y se escandalizaban de él. Ellos sabían, hermanos, que Jesús no había recibido una preparación rabínica, no era un rabí. Versículo 4 dice más: Jesús le decía: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos y poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorrían las aldeas alrededor enseñando. Bueno, hermanos, hemos recorrido todo esto para llegar ya a una aplicación directa. Según Marcos 6, 1 al 6, ¿qué hicieron con Jesucristo los de su propia tierra? Aquí estamos, página 2, es para que ustedes escriban. ¿Qué hicieron con Jesucristo los de su propia tierra? ¿Había incredulidad, lo que... Lo minimizaban, decían, pues si es de nuestra tierra, ¿por qué este, ¿De dónde saca tantas? Lo Entonces conte con pueden contestar, ¿qué hicieron con Jesucristo los de su propia tierra? No lo creyeron, lo minimizaron, dijeron, pues no es esta, su, sus hermanas los conocemos, no es hijo del carpintero. Pueden poner ahí, lo minimizaron, no le creyeron, le tuvieron desdén. Ahora, segunda pregunta, ¿cuáles fueron las consecuencias? Exacto. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron? No hizo milagros, ¿por qué? Por la incredulidad de ellos. Ahí lo pueden poner, no hizo milagros. ¿Cuál podría ser la enseñanza para la iglesia, hermanos? ¿Cuál podría ser la enseñanza? Miren, hermanos, nosotros a veces tendemos a minimizar a los siervos de Dios, a los que estamos sirviendo de alguna o de otra manera en la iglesia, y decimos, pero como decían... ¿Pero qué no él es el que estaba aquí en la iglesia? ¿Pero no es aquel el que tenía este testimonio? ¿Pero qué no es este aquel que venía? ¿Y qué hacen con los siervos de Dios? ¿Con los que Dios ha puesto como autoridad en la iglesia? ¿Qué hacen? Los minimizamos, hermanos. No les damos el respeto y la autoridad. Tal vez porque en algún otro tiempo, pues, tenía... Algún otro no, no había tomado su ministerio, su llamamiento, su vocación. Pero llega el tiempo en que Dios los llama, cumplen su llamamiento, cumplen su ministerio y los de la misma alrededor que hacen, los minimizan. Dicen, bueno, pues sí voy al buen samaritano, pero... Y minimizan a los líderes. Esto no debe de ser así, hermano. Si Dios ha puesto líderes en la iglesia, pastores, varones de apoyo, deben de respetar la autoridad que Dios les ha dado, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, pasa? ¿Qué es lo que pasó en ese tiempo? Dios no bendice. Dios no va a bendecir tu vida. ¿Por qué? Porque no te sometes a tu autoridad espiritual que Dios ha puesto en esta iglesia local, que es el cuerpo de Cristo, hermanos. Esta iglesia, buen samaritano, la ha puesto Dios y es parte del cuerpo de Cristo, parte del reino de Dios y ha puesto líderes y ellos van a dar cuentas. Pero si estás desde, desde, minimizando, si no estás obedeciendo, si te dicen, hermanos, Dios te bendiga, vente, hermanos, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero no los estás respetando, no habrá bendición, hermano, porque no obedeces auto, autoridad primaria. Eso es lo que estaba pasando, hermanos. Entonces, los primeros que debemos de respetarnos somos los líderes, hermanos. A nuestro pastor Uciel, a nuestro pastor Enrique Ortega, pastor Absalón, que están sirviendo ahorita. Hay varones de apoyo que estamos en formación y vienen también otros varones que estamos fortaleciendo. Amén, hermanos. Y tenemos que empezar a caminar correctamente para que Dios pueda bendecir nuestras familias, nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra iglesia. Amén, hermanos. Esta es la aplicación directa de este pasaje. En este estudio destacaremos constantemente su doctrina del Señor Jesucristo. Lucas 4:31. Vayamos directo al 32. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con qué? Con autoridad. Esto es una enseñanza para nosotros los que estamos compartiendo. ¿Cómo debe de ser la palabra? Con autoridad de vida, de hechos, de comportamiento, de conducta. ¿Quieres que, quieres que la palabra de Dios tenga una buena enseñanza, una buena doctrina, bueno, pues habla con la autoridad de tu vida. El contenido de las enseñanzas de Jesucristo, Lucas 4, 43, el contenido de las enseñanzas de Jesucristo, pero, les, pero él les dijo, es necesario que también... A otras ciudades anuncie el qué? El evangelio. el evangelio del reino de Dios. Ahí está el contenido. Porque para esto, ¿qué? He sido, He sido enviado. Ese es su contenido. Su poder, su autoridad y atributos. La gente reconocía su poder. Sanaba enfermedades y defectos físicos. Hasta los demonios reconocían su qué? Su autoridad. A menudo ocurrían eventos espirituales de otra dimensión. 4.33. Lucas 4.33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: Déjanos. ¿Qué ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco. ¿Quién eres? El santo de Dios. Déjanos. Dice 4.40. Y al poner el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él y Él poniendo las manos sobre cada uno de ellos. Los sanaba. También salían demonios de muchos dando voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Vean cómo reconocen su autoridad. Pero Él los reprendió y no los dejaba hablar porque sabía que Él era el Cristo. Entonces en este estudio, hermanos, vamos a estar eh, continuamente, constantemente viendo su doctrina, su contenido en enseñanza, su poder, su autoridad, sus atri. Butos. Vayamos a la página número 3. Un paralítico camina. Pasajes paralelos de Lucas 5:17 es Mateo 9 y Marcos 2. ¿Qué vamos a ver aquí? El poder de Jesucristo para... Perdonar pecados y sanar. Vamos a conocer a Jesucristo en poder y autoridad. Lucas 5:17. Empiezo la lectura. Aconteció un día que él estaba enseñando, y leamos todos juntos lo que sigue. Y estaban sentados los fariseos y doctos de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Hasta ahí. Entonces había una notable concurrencia. Doctores de la ley y fariseos y de varias partes de la región. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio y delante de Jesús. Al ver él, la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Todos leemos el 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados? Sino solo Dios. Continuó leyendo. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Hermanos, según Lucas 5, 17 al 26, ¿cuál, era, ¿cuál es la creencia de los fariseos y doctos de la ley que tenían acerca del perdón de pecados? Aquí estamos, página 2. Aquí, ¿cuál es la creencia que tenían acerca del perdón de pecados? Solo Dios los podía perdonar. ¿De acuerdo? Desde ahí tenemos que partir. Todos los doctores y fariseos, los doctores de la ley y los fariseos decían, solo Dios perdona, ¿qué es esta blasfemia? ¿Cuál es la creencia? Segunda pregunta, ¿cuál es la creencia de los fariseos que Jesucristo estaba reestructurando? ¿Cuál es la creencia de los fariseos que Jesucristo estaba reestructurando al hacer este milagro? ¿Cuál? Que Jesús es Dios. ¿Por qué decían? Porque decía, hermanos, solo Dios puede perdonar pecados y al hacer la premisa, que es más fácil decirlo, o hacer que esté paralítico. Y cuando camina, entonces reestructura y los pone contra la pared. Entonces, hermanos, Jesús está reestructurando la creencia de los fariseos y de los doctos de la ley. ¿Qué fue necesario para la realización de este milagro? Ahí está en Mateo 9.2, en Marcos 2.5 y obviamente también en Lucas 5.20. ¿Qué era necesario? Fe, hermanos. Hoy, hermanos, ¿quién necesita un milagro de Dios? ¿Quién necesita pedirle algo a Dios? No, realmente quiero que... Recuerden su petición, hermanos. O sea, algo donde requieran fe, hermanos. No estoy hablando de orar por mis hijos, sino de orar exactamente por la situación. No estoy hablando de, en este caso, un enfermo, donde se necesita un milagro porque ya lo ves perdido. Y ahora sí lo vamos a tejer con el mensaje anterior que veníamos estudiando, ¿por qué no hizo milagros en Nazaret? ¿Por qué? Por la incredulidad, porque no tenían fe. Hermanos, a mí me cuesta, me cuesta tener fe, me cuesta decir, Señor, sánalo, Señor, te pido por esto. Aumenta la fe, Señor. Ayúdame a tener fe, a creer en ti, a que tú hagas el milagro hoy, Padre. Hoy vengo ante ti, te pido, te ruego, te suplico. Yo creo en ti. ¿En qué tenían que tener fe? Porque para pedirle algo al Señor Jesucristo, ¿qué tenían que creer? ¿Qué tenían que creer para tener. Que Jesús era Dios. Ese es el reto, hermanos. Porque sabían que estaban los fariseos y los doctos de la ley. Y decirle, te llevo un paralítico, dice, ah, caray. Pues qué Dios. Hoy nos toca a nosotros más fácil, hermanos. Desde que yo nací sé que Jesús es Dios. Yo no tuve que luchar contra eso. Pero me cuesta tener fe. <laughs> Porque nuestro Jesús es un Jesús de, de lectura, hermanos. Yo hoy quiero que tengamos un Jesús en nuestra vida. Escuchando su palabra, teniendo fe. Hoy necesito que la iglesia Buen Samaritano vuelva a tener fe en los milagros, hermanos. Y no hablo de milagros espectaculares, ni siquiera, que no está mal, hermanos. Pero tan siquiera el milagro de dejar mis cadenas de pecado, el pedir por un hijo, el pedir por el mañana, el que tenga descanso. Necesito tener fe en Dios, hermano. Esta iglesia debe de crecer en fe de nuevo. Aumentar la fe, pedir con fe, creer en que Jesús es el mismo, es el mismo. Hoy necesitamos ir al maestro y enamorarnos y estar viendo cómo bajan de nuevo a, a, a ese paralítico, el que están los doctores, el, el ver ese milagro y decir, sí, sí, hoy yo quiero. ¿Qué pedirías tú, hermano? La fe. Como hemos visto, había personas incrédulas y con fe. Los resultados fueron diferentes. Los incrédulos que tuvieron, nada, no hubo milagros. Y los que tuvieron fe, sucedió la sanidad. Hebreos 11, 6, dice, pero sin fe es imposible, es imposible, es imposible que le agrademos a nuestro Dios, hermanos. No podremos agradar. No podemos tener un Dios, un, un Dios que se plazca en un hijo desconfiado que no sepa que tiene un Dios que le que puede hacer milagros que nos acerquemos a orar que nos acerquemos a orar y que vayamos con desconfianza digo pero sí pero pero bueno señor pues te pido por esto ahí tú sabes o sea no vayamos con todo el corazón y digámosle señor te pido te ruego te suplico yo sé que tú eres poderoso, yo sé que tú eres grande. Aumentame a mí la fe, Señor. Aumentame a mí. Yo quiero creer en ti, Padre. Sin fe es imposible que agrademos a Dios, hermanos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario vivir en fe y declarar que Jesucristo es Dios y tener poder para y tiene poder para perdonar pecados y sanar. Revive tu fe y vuelve a pedir a Jesucristo Dios. Entonces, hermanos, vamos hilando para finalizar este mensaje. Había un cierto desdén hacia las autoridades, hacia la autoridad de jesucristo, lo minimizaban. por tanto, no podía, no podía pedir. pedían y dijo, no, porque son, hay incredulidad, y no lo sanó. y a los que tuvieron fe en que jesucristo era dios, hizo milagros. Nuestro comportamiento, hermanos, debe de ser correcto en la iglesia y debemos de estar obedeciendo a nuestras autoridades eclesiásticas, tomarlas como hombres de Dios. A ver, hermanos, yo no sé si no escucharon, no, 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 o sea, cuando yo digo que deben de tomar al pastor Uziel como hombre de Dios. Mínimo se debe decir, amén. Gloria a Dios, porque hay un hombre de Dios en la iglesia. Debemos de tomar como hombre de Dios al pastor Enrique Ortega, al pastor Absalón. Somos bendecidos. Darles la autoridad y el respeto, hermanos. Queremos bendición. Tenemos que creer lo que Dios nos ha dado. Eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Y cada hombre de apoyo, cada varón, cada maestro, respetarlo. A cada uno de los que sirven en la iglesia. Pero también apacentar a la Grey. Ver sus necesidades. Amarlos, respetarlos, no hablar mal de un hermano, verlos con amor, ser mansos, ser humildes. ¿Qué nos pasa, hermanos? Así debe de marchar la iglesia correctamente. ¿Cómo nos va a bendecir Dios si no caminamos como debe de ser, hermanos? Aquí están los principios, hermanos. Obedecer a nuestros hombres de Dios que ha puesto en esta iglesia, pastores, apacentad la grey, porque esto es su llamamiento y su vocación. Y Dios bendecirá, hermanos. Y Dios bendecirá. Conférmanos, vamos a caminar con fe de aquí en adelante, hermanos. Basta ya de nuestra manera de vivir. En un tronido y con el poder del Espíritu Santo que creo yo que todo tenemos, lo podemos hacer, hermanos. Cerremos con los odres nuevos que va a hilado. Los odres nuevos, Lucas 5:33 al 39. Lucas 5:33 al 39. Paralelos, Mateo 9, Marcos 2, la necesidad de un cambio total. Ligadísimo, la necesidad de que cambiemos nuestra manera de caminar, hermanos. Si yo antes no respetaba, si yo no antes tenía fe, si yo no antes, la necesidad total de cambiar. Esa es una enseñanza por medio de parábola. Contexto. Vamos al contexto, Lucas 5:33. Entonces ellos dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los, los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. 34. Él les dijo, ¿Podéis acaso hacer que los que están en bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. 36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si no lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que... El remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos debe de se ha de echar. Leamos todos juntos eso: 38. Mas el vino nuevo. En odres nuevos se ha de echar. Otra vez, hermanos, más el vino nuevo, en odres nuevos se ha de echar. Sigo yo, y lo uno y lo otro se conservarán. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo, el añejo es mejor. El tiempo de Juan el Bautista. Acuérdense que habían dicho, Juan el Bautista, ay, los, los discípulos de Juan el Bautista, ¿qué? ¿Ayunan y qué? 5.33, los discípulos de Juan el, ayunan muchas veces y oran. A ver, hermanos, Juan el Bautista estaba concluyendo su ministerio y está en Juan 3.30 y es necesario que él crezca y que yo mengue. Los fariseos, según la ley de Moisés, deberían de estar esperando al Mesías prometido, o no es así? Pero estaban siguiendo todavía la ley de Moisés, los fariseos, porque dice, así mismo los fariseos, este, y así mismo los fariseos, y ellos deberían de estar eh, esperando al Mesías prometido, como lo marcó Isaías, y eh, bueno, y no podían ver y no podían ver, aunque lo tenían enfrente, el tiempo del vino nuevo, del vestido nuevo a Jesucristo. Lo tenían enfrente, hermanos, y no podían ver al Mesías. No lo podían ver. Esto es porque sus vasijas estaban llenas y su vida era como un viejo vestido. Gracias por el hermano Enrique Sotela, ¿no, hermanos? Que fundó la iglesia. Pero ya no está. Gracias por los tiempos del hermano Wesley Galván. ¿Por qué no? Pero ya no están, hermanos. Dios tiene propósitos hoy y ahora con la iglesia. Que tienes que recibir el propósito nuevo de Dios que tiene para la iglesia. Nos llevamos muy bien con el hermano Enrique Sotela y lo invitamos. ¿Y por qué no lo vamos a invitar? Pero tus nuevos líderes son los que están ahorita. Dios los ha puesto. Y tenemos ahora que ir con el nuevo vino. ¿Qué estaba pasando? Que decían, no es que Juan el Bautista, no es que es la ley de Moisés y todo, o sea, ya no estaban, ya no estaban. Están en boda conmigo, con Jesucristo, el, el nuevo odre, los discípulos de Jesús. Llegará cuando ya no esté, cuando ya no estén, ahora sí. Hermanos, yo les invito a que ahora se sumen al nuevo vino, al odre, a los nuevos propósitos que tiene Dios para la Iglesia Bautista Buen Samaritano. Y claro, dando honra a todos los que nos han precedido. No está peleado, hermanos, no está peleado, pero tenemos que aprender a caminar. Juntos, hermanos. Juntos. Cristo no vino como un maestro o profeta más a la larga lista del sistema antiguo. Tampoco a colocar un remedio en el vestido religioso de los judíos, sino a presentar el Evangelio del reino. Mas para esto se necesitaron dos cosas. O rompes tu odre o eres un odre nuevo. ¿Qué vas a hacer, hermano? O rompes el odre, toda, toda esa, toda esa cuadratura, cua, cuadrado, lineal que tienes, y dices, Señor, méteme a tu voluntad. Quiero pasar a Canaán, no quiero quedarme. O rompes el odre y te haces un odre nuevo, hermano. Tienes necesidad de un cambio total. ¿No así empezamos? Necesidad ya, ya Vayan hilando todo, hermanos, desde el principio de, de, del mensaje, por favor. Había un desdén hacia Jesucristo. Necesitamos fe. ¿Pero qué necesitamos primero? Cambiar, hermanos. Y habrá bendición, hermanos. El vino nuevo parece claramente ser la libertad evangélica que Cristo está introduciendo y el viejo, el espíritu contrario del judaísmo. Lucas 5.35. Lucas 5.35. No dice que concluirá el tiempo del esposo para Israel. Sí lo dice. A ver, acuérdense que dice: Más vendrán días cuando el esposo le será quitado. Estamos acá, hermanos. ¿A quién dejó en su lugar según Juan 14, 25? Leanlo, hermanos, no voy a ir. Proyectenlo si quieren. Juan 14, 25 al 27. Juan 14, 25. Nos dice que concluirá el tiempo del esposo para Israel. ¿A quién dejó en su lugar según Juan 14, 25 al 27? Ponme todos, ponme del 25, 26 y 27, por favor, chequen. Os he dicho estas cosas estando, ándale. ¿Más el qué? Amén, hermanos. ¿Quedamos solos? No, hermanos, no. Vamos a leerlo. Dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿A quién dejó, hermanos? ¿Quién debe de estar de gala entonces? ¿Quién debe de estar de fiesta? La iglesia, hermanos. La iglesia. Según Hechos 1.8 en adelante. ¿A quién le corresponde este periodo? Ay, adelante. Según Hechos 1.8. Dice, leamos todos juntos. Una, dos, tres. Y me seréis testigos. Ya hasta lo último. Y de, de hechos 1.8 en adelante viene el tiempo de la iglesia, hermanos. ¿Qué crees que sea necesario romper o vaciar para recibir el vino nuevo? Tiempos de Dios para IBBS en tu vida y no quedarte fuera. Aquí pueden poner, ¿qué crees que deberías de cambiar? respeto a tus líderes, fe, ¿qué crees que debes de cambiar para que hoy entremos a una nueva etapa como iglesia? Esas son las enseñanzas que Jesucristo le dio a sus discípulos. Yo en lo personal podría poner hoy respeto, sujeción para los pastores, amor, mansedumbre para mis hermanos, fe cuando vaya a pedir algo a mi Dios. Solo así, solo así estaremos caminando correctamente, hermano correctamente. Nos vamos a poner de pie, hermanos. Pastor Enrique Ortega, por favor, puede pasar a terminar en oración. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por tu palabra expuesta. Rogándote, oh Dios, que cada uno de nosotros haya tomado ya lo que hemos de cambiar o refinar o afinar. Sea, Señor, nuestra fe, mejorarla, nuestra propia vida. Señor, que se logre que se hace relación cuando se usa para un vino nuevo. O bien, Señor, reconocer la autoridad suprema tuya, Señor, porque tú eres nuestro buen pastor. Y también respetar a los líderes de la iglesia. Cuando dijo el hermano, si habíamos entendido porque no escuchaba tal vez el amén, yo creo que sí lo comprendimos, pero es difícil, es difícil, porque esta es una, se habla y se dice con seriedad, el respeto. Como dice el apóstol Pablo, eh, se dice en hebreos, a respetar a los pastores que velan por, por vosotros, porque ellos darán cuenta algún día y ciertamente también nosotros como autoridades como líderes debemos amar y respetar a nuestros hermanos a la, a la iglesia y apacentarlos señor ayúdanos que esto sea recíproco entre líderes e iglesia para que seamos uno solo como dijo el señor jesucristo en su oración sublime padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno solo Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicarla en nuestras vidas y seguir adelante para recibir la bendición de lo alto. Perdona nuestros pecados, oh Dios. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos.